Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os quiero mostrar cómo podéis crear un sistema de ingresos pasivos con los libros online. Atentos, no tenéis que escribir. No tenéis que escribir ni una sola línea. Vamos a ver cómo podéis montar este sistema publicando libros en Amazon, en este caso en Amazon KDP, que es una plataforma que os va a permitir generar ingresos publicando libros de bajo coste que no tienen contenido. Son unos libritos que vosotros hacéis únicamente la portada y podéis publicarlos como propios en Amazon. No te vayas, este va a ser un vídeo muy conciso en el cual te voy a enseñar cómo puedes montar este sistema de ingresos pasivos con libros online sin escribir absolutamente nada. Antes de continuar, quiero que veamos en Amazon. Esto es Amazon, la tienda de Amazon. En mi caso es Amazon.es porque es Amazon España. Y ya sabes que es una de las mayores tiendas del mundo. Yo voy a irme aquí y voy a buscarle diario personal, sin más. Diario personal. Si interesa algo como esto. Diario de Mindfulness. Todo lo que quiero recordar. Este es buenísimo. Fíjate lo que cuesta. 10,79 euros. Si yo le doy clic, vas a ver cómo no tiene absolutamente nada. Solamente es la tapa. Y por dentro tiene hojas que pueden ser en blanco, con rayas, con cuadrícula. Únicamente vendemos la portada. Nada más la portada. Y fíjate cómo me aparecen más. Este otro, diario de gratitud para escribir tus pensamientos y reflexiones. Aquí solo es para escribir 6 euritos. Y vamos a verlo por dentro. La tapa. Solamente vendemos la tapa, lo cual está genial. Y lo que nosotros vamos a hacer es este tipo de productos, libritos que en realidad solo son la tapa, con hojas en el interior, ya sean blancas, rayas, cuadriculadas. Para hacerlo, vamos a necesitar un par de cosas. Y lo más importante es investigar el mercado. Vamos a investigar nuestro mercado porque no vamos a publicar lo que nosotros querramos. Vamos a publicar algo que realmente se venda. Cuaderno personal, por ejemplo. Mira, vienen un montón de cuadernitos, tapa dura, tapa blanda. Un cuadernito del Principito. Si vas a poner algún cuaderno y aquí aparece el Principito, o aquí aparece Snoopy, o aparece cualquier personaje que tenga copyright, atento, atento porque puedes tener problemas. Crea cuadernitos más bien de este tipo, ¿ves? Que son imágenes sin copyright y se pueden hacer. ¿Cómo vamos a investigar? Ah, pues vamos a utilizar una herramienta secreta. Para todo el proceso, de principio a fin, vamos a utilizar una sola herramienta. Una. Y esa herramienta nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos para crear nuestro imperio con libros que no necesitan contenido o que tienen muy poquitito contenido. Esto es BookBolt. Te lo voy a poner en español para que lo entendamos todos. Crea y amplía tu negocio editorial sin escribir una sola palabra. Súper bueno. Nos da una prueba gratuita de 3 días. Fíjate todo lo que nos da. Todo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Nos da páginas para colorear, crossword, sudokus, word search, word scrambles, criptografías. Mira qué bonito. Esto ya está hecho. Tú no tienes que hacer nada. Está absolutamente terminado. Es el software de publicación de libros con poco contenido más completo del mercado actual. Súper bueno. Darte de alta es sencillísimo. Donde dice acceso, le vas a dar clic y te vas a registrar. Acuérdate que tiene una prueba gratuita de 3 días. ¿Ves? Start your 3 días free trial, start your 3 días free trial. Puedes empezar con este pack de 9,99 y te va a dar acceso a 130 templates de interiores, a encontrar el Amazon Search Volume, el KDP Spy, esto es súper bueno, pero súper, súper bueno, y te da el apoyo 24/7 de soporte. Si vas muy, muy en serio, vete con esta, porque es bastante más accesible. Tienes lo mismo, pero te ahorras un dinero en la suscripción anual. Luego está la versión Pro, te ahorra en la suscripción anual. No te preocupes, abajo te voy a dejar los enlaces y un cupón de descuento especial para ti por ser parte de mi comunidad. Pero vamos a verlo por dentro para que veas buenísimo que es este software. Yo ya me he dado de alta, así que voy a entrar con mis credenciales. Esto es lo primero que te aparece: Search, Keywords, Listing, Creation. Y quiero saber de qué va todo el proceso entero.
Te recomiendo que cuando entres la primera vez le des clic aquí. Yo ya lo he hecho, así que me lo voy a saltar para que veamos directo al grano lo que puedes hacer. Todo esto son tutoriales, ¿ves? Tutorial, 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 tutorial de todo. De Mass Cover Creator, de las categorías de KDP, el espía del KDP, el Bookborn Lister, los keywords favoritos, Book Scout, el Product Search, Seller. Tú tienes que darle un vistazo a todo. Voy a empezar por el Cloud. El Cloud es donde está los top de las categorías. A mí me interesa Netbook, aunque hay un montón. Journals, Music Sheets, Calendarios, Planners, Coloring Books, Activity, Puzzles, Comics, Log, bla, bla, bla. Hay un montón. Voy a empezar por Notebook porque es lo más sencillo. Lo más sencillo porque son simplemente portadas y tú no tienes que hacer nada más. El BS Range, ahora mismo no lo vamos a tocar, pero es el Best Seller Range que otorga Amazon a los libros. Y mientras más pequeñito, ¿ves? Más pequeñito, mejor. Y el rango de precios, yo quiero baratitos, quiero hasta 30, por ejemplo. Y estos, le voy a dar search, no voy a poner nada en las keywords, podría, pero no lo voy a hacer ahora mismo, para que me ponga todo lo que hay. Estos son los libros más vendidos. Este ha vendido 652 unidades, solo este mes, a $7.99. Este señor se ha llevado, vamos a hacer una cuenta rapidita, y vamos a ver cuánto se ha llevado esta persona. $5,000, $5,000 únicamente con este librito, que es un Monthly Bill Payment Checklist. Luego viene un Sheet Can Remember y este ha vendido 456. Vamos a poner aquí 456 y cuesta $5.99. Control C y $5.99 por $5.99. 2.700. Fácilmente puedes ganar $2,000 al mes. Fácilmente. Atento, atento. Esto es muy importante. No es con un solo libro. Ellos tienen en este solo libro estos ingresos, pero no es el único que tienen. Tienen un montón de libros publicados. Yo te sugiero que empieces con una batería de 100 libros en un mes. 100. No te asustes porque es muy fácil de hacer. Con 5 que subas todos los días de lunes a viernes, ya tienes 100 en un mes. Hacerlos es increíblemente fácil. Vamos a tomar, por ejemplo, este tipo de Sheets Can Remember. Si le doy clic aquí, me va a llevar a Amazon. ¿Ves? Es esto, que no es nada. Sheets I Can Remember. Cosas que no puedo recordar. Y aquí las apuntas. Es un organizer, logbook, notebook for password and sheet. Nada. Está absolutamente en blanco. ¿Ves? No tiene nada. La portada es todo lo que tiene. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Aquí en Bookball me voy a ir donde dice Research. Luego veremos esto un poquito rápido porque no nos va a dar tiempo de verlo hoy. Le voy a dar a Create. Y en Create, ¿ves que me aparecen dos cosas? Bookball Studio y Bookball Mass Cover Converter. Vamos con el Bookball Studio. Dentro de Bookball Studio, cuando es la primera vez, esto no te va a aparecer así. Vamos a ir a proyectos y le voy a dar a New Project. Y esto es lo que te va a aparecer. Tienes que empezar a elegir cositas. Lo primero, ¿qué tipo de producto quieres? En nuestro caso va a ser un paperback cover en interior. La portada y los interiores. El nombre del proyecto puede ser el nombre que tú quieras, porque esto es solo interno. Entonces vamos a poner aquí test 1, por ejemplo. Luego el tamaño. Tamaños, te sugiero que utilices los tamaños estándar más comunes. Tú usa cualquiera de los que te dé aquí, son los más comunes. Yo voy a utilizar el 5x8, que es mi favorito, que son 12.7x20.32. Toma nota del tamaño que tienes, porque luego lo vas a necesitar. Luego voy a poner interiores en blanco y negro. Bled. ¿Qué significa bled? La rayita que tienen aquí unas libretitas, eso es el bled. El margen. Yo la quiero sin márgenes porque quiero un cuaderno en blanco. Y por último, las páginas. ¿Cuántas páginas quiero? Este, por ejemplo, tiene 100 páginas. Yo voy a poner que tenga 100 páginas también. Le voy a poner 100 ahí y le doy a crear proyecto. Listo, ya lo tengo. Aquí va el cover y aquí están las 100 páginas. Puedo verlas todas. Aquí abajo me lo pone, ¿ves? Test 1, 5x8, 100 páginas, paperback, bla, bla, bla. Y voy a poner algo parecido a esto. Y lo primero que voy a hacer es poner la portada de 5x8. Para la portada, yo te sugiero que pongas imágenes que ya existen y que son seguras para que no te metas en problemas de copyright. Para eso me voy a ir aquí, a donde dice imágenes, File Library. Y ves que aquí hay un montón de Pixabay, un Splash. También puedo subir la mía, pero vamos a trabajar con unas que sean seguras. En Pixabay, por ejemplo, yo le voy a poner flores. Y voy a poner en categorías backgrounds. Le voy a dar a hacer. Aquí aparecen muchas. Yo voy a poner una aleatoria, la que sea.
Esta, voy a poner esta por aquí, sin más, porque no quiero pensar demasiado. Voy a ponerla aquí, voy a hacerla todo lo grande que sea. No importa que sobresalga porque da igual. Esto que ves aquí, pequeñito, esto es el lomo. Y esta parte también quiero que la tapa sea negra, así que lo que voy a hacer es poner un cuadrito. Por aquí hay figuras, ¿ves? Voy a poner un cuadro, este rectángulo, lo voy a ampliar todo y lo dejo ahí. ¿Ves? Y ya tengo una tapa con cubierta negra. Y voy a poner el título de mi libro. Voy a poner esto, Add Headings. Lo primero que voy a hacer es cambiar el color a blanco. ¿Ves? Ok. Y así ya está. Voy a cerrarlo para que no me estorbe. Y voy a poner aquí cosas que no puedo recordar, por ejemplo. Como quiero que entre, lo voy a hacer así más pequeñito. Pero como hay un fondo ahí que me estorba, pues me voy nuevamente aquí. Voy a coger este recuadro, lo voy a poner en blanco. Voy a ir un poquito rápido. Simplemente quiero que veas lo sencillo que es. Listo. Y en la parte lateral vienen aquí las cuatro cosas que he puesto. Voy a poner esta, la voy a arrastrar sin más hacia arriba, ¿ves? Y ya queda aquí. Pero como estaba en blanco, pues ahora lo voy a poner en otro color. Aquí, ya está. Cosas que no puedo recordar. Puedo cambiar la fuente. Voy a cambiarla a esta, por ejemplo, que se ve más bonita. Ok, ya está. No le voy a hacer nada más a esto. Lo puedo poner un poquito más abajo para que la florecita se vea ahí. ¡Ay! Mira, qué bonito. Ya quedó súper bien. Ya estoy satisfecha con la portada. ¿Qué sigue? Los interiores. Los interiores, fíjate que son estos. Yo puedo poner una template. Aquí está la caja de templates. Le voy a dar clic. Y fíjate todas las plantillas que ya tienen listas para mí. Esta es la que tengo ahora mismo, que es una página en blanco. Pero puedo poner un montón de cosas que me aparecen aquí. Notebook, que es la que yo quiero, me pone todas estas para netbooks, porque hay un montón para netbooks. ¿Quieres hacer para música? ¿Ves? Music Chat. Para caligrafía. Hay un montón de cosas. Voy a quitar netbook y voy a poner, por ejemplo, Word Puzzles. Mira, ya están hechas. No tengo que hacer absolutamente nada. Esto es maravilloso. Luego quito puzzles y pongo Maze. Mira, laberintos, fuera, money. Puedo hacer hojitas de presupuestos y ya están hechas. No tengo que hacer nada. Luego viene el to-do, quito los money, mira los to-dos, quito esto, pongo planners, un montón de cositas. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ya está todo preparado para que yo no trabaje nada. Le voy a dar al netbook nuevamente. Hay variantes. Yo voy a poner esta variante de puntitos y le doy clic y me aparecen más todavía. Voy a ponerla de 5x5 porque me gustan mucho así chiquititos. Le doy clic. Y me dice que qué voy a hacer con ella. Esta es la current. Le voy a decir que la seleccione todas y que lo aplique a todas menos a esta. Le voy a dar a continuar y me va a decir de qué tamaño quieres los puntitos. Y en círculo tal, yo lo voy a dejar tal como está. Le doy a submit. Está trabajando. 7 de 100. Las va a hacer todas. Ya está. Mira, con puntitos. Súper bonita. Ya las tengo. Yo lo hice solo en una y está en 100. Ya terminé. Se acabó. Eso es todo mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardarlo para subirlo a Amazon. Voy a darle clic a donde dice download y voy a bajar este que es para Amazon impresos, para Amazon KDP Print on Demand. Esta. Si yo quisiera hacer un ebook, tengo que bajar esta RGB para ebooks, pero voy a hacerlo para Print on Demand. Le doy clic a Download Current Project y lo está bajando. Se acabó. Yo aquí ya terminé y me tengo que ir a subirlo a Amazon. Vamos para allá. En Amazon, tú pones aquí Amazon KDP, le das clic aquí y ya te das de alta como un autor de Kindle Direct Publishing. Darse de alta es muy fácil. Pero te voy a dar un tip. Si eres comprador, métete a tu cuenta de Amazon como comprador y luego vete aquí a KDP y ya le puedes dar a iniciar sesión si eres un comprador. Yo ya estoy dada de alta, le voy a dar a iniciar sesión y aquí simplemente le voy a dar a crear un libro. Clic en crear. ¿Qué te gustaría crear? Un libro de tapa blanda. Le doy. Y empezamos a trabajar aquí. Detalles del libro. Idioma, español, título del libro. Cosas que no puedo recordar. Cosas que no puedo recordar. Subtítulo, nada. Serie, nada. Número de edición, nada. Autor, yo, Betty Romerito. Listo. Sin colaboradores. Descripción. ¿Qué descripción? Pues yo ahora mismo no la he creado. Así que me voy a copiar la de la de Amazon. Esto lo voy a copiar todo. Bla, bla, control C. Aunque sea así feito, ¿eh? No pasa nada. Y vamos a poner aquí cosas que no puedo recordar. Cosas que no puedo recordar. Así rápidamente. Tapa blanda, cuaderno, 100 páginas. No voy a hacerle nada más. Y luego dice, ¿poseo los derechos? Sí, porque yo lo he hecho. Es un libro en blanco. Las imágenes son sexualmente explícitos, no. Edad de lectura, vamos a dejar seleccionar nada porque es opcional. Tienda principal, Amazon.com. Categorías, ¿en dónde lo pongo? Pues aquí vuelve a entrar en acción Book Vault. Voy para allá. Y en Book Vault me voy a Research y me voy a categorías. Aquí donde dice KDP categorías, le doy clic. Le he puesto Journal porque está más o menos
menos como un journal. Así que me pone las mejores categorías. Esta es la competencia y me voy a ir a mi libro y voy a poner esa categoría. Ya le he puesto la categoría, guardo y luego vamos hacia abajo y le voy a poner aquí que es un libro de poco contenido. ¿Ves? Aquí diarios, cuadernos, planificadores, lo voy a poner aquí. Y me pide palabras clave. ¿Qué palabras clave? Hombre, me voy nuevamente a mi Book Vault y voy a las palabras clave, que es Keywords. Le doy clic a Keywords, voy a Search y voy a buscar palabras clave. Pone todo lo que son notebooks y a mí lo que me interesa es el Amazon Most Trending. Esto, este es lo que me interesa. Puedo ponerlo así o así. Y fíjate, notebook. Bueno, pues oye, si notebook, aunque esté repetido, es una palabra clave, pues yo la pongo aquí. Notebook. Me voy por otra y notebook, control C, las más buscadas. Voy por otra, lo pongo aquí, me voy nuevamente aquí y busco esta, por ejemplo, 8x5 y la pego. Y así, hasta que yo acabe, 7 máximo. Seguimos, para no tardar tanto. Fecha de publicación y fecha de lanzamiento, las mismas. Poner a la venta mi libro ahora, cuando lo suba. Guardar y continuar. Guardado correctamente. Sin ISBN. Interior blanco y negro con papel blanco. Y venimos al tamaño. Acuérdate el tamaño que nosotros elegimos. Le voy a dar seleccionar tamaño. Y el que nosotros elegimos fue este 5x8. Tamaño es estándar, porque si no tendrás problemas. Sin sangría, acabado mate. Y vamos a subirlo. Dentro de lo que me bajo, me da dos cosas, el cover y el interior. Vamos a poner el interior, que es lo que me pide ahora mismo, cargándolo. Listo, y ahora vamos por la portada. Le voy a subir mi portada, cargo mi portada, la que hemos hecho antes. Open, listo, ya lo tenemos. ¿Veis? Ha subido correctamente. No tengo código. No uso nada de eso. Me pide el previo para que lo autorice. Vamos a darle a abrir el previo. Listo. ¿Veis? Aquí lo tenemos, todo perfecto y le vamos a dar a aprobar. Nos vamos hasta abajo nuevamente, sin problemas. Nos informa que me va a costar esto imprimirlo. Todo esto tengo que tomarlo en cuenta. Vamos a guardar y continuar para poner el precio. ¿Cuánto vamos a cobrar por ello? Aquí en Amazon este está en 5,99. Así que voy a tomarlo como referencia. Me voy a mi KDP, todos los derechos. Y aquí voy a poner el precio. Vamos a ponerle 5,99. Y me dice que yo voy a ganar 1,29 por cada libro. Listo. Y voy a publicar. Ya he publicado mi libro en un momentito. ¿Cuánto me ha tomado? 10 minutitos, 15. Si tengo que subir 5 diarios, en hora y media los tengo todos hechos. Ya lo tengo. Mira, súper bien. Van a tomarse unas 72 horas para verificarlo y ya está. Y le vamos a dar a cerrar. Book Vault me da todas las herramientas que necesito para hacer mis libros sin pérdidas, sin pérdidas. Yo puedo ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y subir muchos libros. Recuerda, 100 libritos en un mes para que puedas empezar a ver resultados ayudándote de esta herramienta para no ir a ciegas. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces con un cupón especial del 20% de descuento para cualquiera de los planes de pago, ya sea mensual o anual, pro o básico. Tienes una prueba de 3 días para que hagas exactamente lo mismo que hice yo. Pruebes todas las posibilidades que tiene. Yo te he dado las más importantes, pero tiene más. Recuerda que tienes la parte del research, la parte de crear, puedes buscar por vendedores, por productos, tener tus favoritos, puedes hacer un montón de cosas. Este vídeo no me da para tanto, pero tienes aquí una suite absolutamente completa para que empieces un negocio sólido con libros de bajo contenido en Amazon KDP. Y Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras cómo puedes tener un negocio de ingresos pasivos con libros online sin escribir absolutamente nada. Ya has visto que no hemos escrito nada. Book Vault nos lo pone sencillo. Recuerda que abajo el enlace, cupón 20% de descuento en cualquiera de los planes de pago. No lo dejes para después. Empieza a crear tus calendarios, journals y todos los libritos que te vengan a la mente y verás cómo tienes un negocio muy, pero que muy sólido. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecer el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!